La tarea de educar es un acto de solidaridad intergeneracional, un encuentro entre los que están en la sociedad y los recién llegados. Hannah Arendt, politóloga alemana, creía en esto e hizo la apuesta de construir un lazo social. Para ella, el lazo es algo que se forma cuando alguien le entrega, solidariamente y sin regateos, algo valioso a otro, tomando lo valioso la forma de un legado, de un tesoro que necesita ser preservado y cuidado. En este sentido, como educadores, como guardianes de la memoria y jugadores de un juego de posta, tenemos la responsabilidad de transmitir el legado de la cultura, de inscribir a los niños y las niñas en la cultura. Y en esta ocasión, los valores que hacen de Manuel Belgrano un referente fundamental, transformándose en ejemplo de construcción patria. Que es nuestra bandera, nos identifica como argentinos. Es verdad que es hermosa, pero ¿habrá sido siempre así desde que la creó el general Manuel Belgrano? No, antes no era así. Hace muchos, muchos años, nuestra bandera tenía solo dos franjas, una blanca y una azul celeste. Cielito, cielito mío, de los tiempos de Belgrano, que imaginó la bandera celeste y nube un verano. ¿Habrá sido azul o celeste? El azul celeste es el color del cielo en un día de sol. Manuel Belgrano imaginó la bandera con los mismos colores de la escarapela que él había creado. Manuel Belgrano creó esta bandera en 1812, pero hasta cuando se declaró la independencia no la pudieron mostrar. Por eso que a partir de 1816, con una bandera propia, nos sentimos más unidos y con más fuerzas para luchar por nuestra libertad cada día. Y bajo estos colores debemos cuidar los valores que nos dejó Belgrano: generosidad, honestidad, valentía, pero por sobre todas las cosas, la libertad. Y abrí los ojos color de vino.
gracias, gran barrio de amor, niña de los ojos color de olivo. Me gracias, gran barrio de amor, esta en una nación para su general y particular felicidad. Todos los individuos deben amarla de corazón. Con la unión hallará los medios de suplir sus escaseces. Con la unión se sostendrá. Con la unión será respetable. Con ella al fin se engrandecerá. Manuel Belgrano. El mejor homenaje que podemos hacerle a Manuel Belgrano es recuperar ese humanismo lleno de virtudes que lo caracterizó. Dedicó su vida a la independencia y luchó para lograr su objetivo, ser felices a los pueblos. Es claramente un legado moral. Nos marcó el camino a seguir. Cuando la tormenta pase y se amansen los caminos, y seamos sobrevivientes de un naufragio colectivo, todo será un milagro y todo será un legado. Y respetaremos la vida que hemos soñado.